los médicos han reivindicado que la profesión sea considerada como profesión de riesgo y que el contagio por COVID sea enfermedad profesional. ¿Se van a tomar en cuenta estas reivindicaciones? Y, por otro lado, preguntar si se contempla trasladar a pacientes de regiones con mayor incidencia y mayor sobrecarga a otras comunidades que tengan menor carga asistencial. Gracias. Muchas gracias, Esther, por sus dos preguntas. En primer lugar, quiero volver a aprovechar su primera pregunta para poner de relieve y agradecer y reconocer el enorme trabajo que hacen el conjunto de profesiones sanitarias, todos, médicos, enfermeros y distintas profesiones del ámbito sanitario. El Gobierno en su momento ya adoptó el reconocimiento de enfermedad profesional respecto al COVID y si hay que revisar estas decisiones lo vamos a hacer en diálogo con el conjunto de representantes de los distintos colectivos sanitarios. Y respecto a lo segundo, pues de momento hay un incremento en algunas comunidades autónomas de la capacidad asistencial por COVID-19. Estamos en conjunto de Estado en el 9,5% y, por tanto, no vemos en estos momentos ninguna necesidad de trasladar pacientes entre comunidades autónomas.